Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Alcaldesa, buenas tardes. Me alegro de verla aquí. Aprovecho, ya va a ver usted cómo trabajamos los diputados aquí y le pido personalmente que colabore para que puedan distribuirse los plenos y los plenos no coincidan en Getafe con la Asamblea y así poder ayudarlas yo en relación a los problemas que tiene Getafe. Señora González, papelón ninguno. Ninguno, encantado. Le agradezco que haya traído esta propuesta para poner en valor la decisión que ha tomado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para instalar en Getafe un centro, un CAEF, importantísimo para los ciudadanos, los vecinos de Getafe, que lo van a disfrutar y que lo van a utilizar. Para poner en situación este debate, vamos a retrotraernos a una propuesta que fue debatida el 28 de septiembre en el Pleno de Getafe, si no me equivoco, alcaldesa, municipio en el que, como saben ustedes, soy portavoz del Partido Popular. Bien, en ese pleno llevaron una propuesta a los grupos del Partido Socialista y Podemos, y donde solicitaban a la Comunidad de Madrid recursos para mantener el punto de encuentro familiar. Bien, también el Partido Popular votó a favor de esa propuesta, como no puede ser de otra manera. Y fue porque siempre lo hacemos. Y además, siempre lo digo en el Pleno y lo digo aquí también. Todo lo que es bueno para Getafe es bueno para el Grupo Municipal del Partido Popular. Siempre. Venga de quien venga, de cualquier grupo político. No tengo ningún pudor en votar. Cosa muy diferente de lo que hace la izquierda en Getafe, que es incapaz de aprobar ninguna propuesta que venga del Partido Popular. Nunca, jamás. Aunque luego posteriormente lo traigan a pleno 6 meses después y lo hagan, pero no lo hacen. ¿Y sabes por qué? Por su sectarismo. Su sectarismo se lo impide. Y por eso son incapaces de apoyar propuestas del Partido Popular, porque siempre anteponen sus intereses partidistas por encima de los intereses de los ciudadanos. Pues bien, traen de nuevo una propuesta, básicamente copia de aquella propuesta, que por cierto ya anunció en aquel pleno la alcaldesa que vendría aquí para ver qué votábamos. Pues muy bien, encantado de que venga. Por ello, les explico. Ante eso, le solicité al Gobierno una reunión junto con mi grupo parlamentario para trasladar a la consejera de Servicios de Familia, Juventud y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, la oportunidad de traer a Getafe, de instalar en Getafe un centro de apoyo y encuentro familiar, el denominado CAEF, que es una dotación que englobaría el actual punto de encuentro y que es muy superior el servicio que presta con respecto a ese PEF. Pues bien, por eso estamos orgullosos de debatir esta propuesta y por eso podemos anunciar, no por medio de comunicación, aquí en la Asamblea, en la Cámara, junto con todos los grupos parlamentarios, que Getafe va a disponer de ese CAEF importantísimo para el municipio. Y en comparación, señorías, con su buena PNL, bien intencionada, como no puede ser de otra manera, esto significa una decisión del Gobierno regional en la que da un paso más allá. Supondrá, por tanto, ser Getafe referente de nuevo y sede del cuarto CAEF en la Comunidad de Madrid. Importante, alcaldesa, cuarto CAEF para Getafe. En este caso, contamos con el Alcorcón y Móstoles, Majadahonda y Las Rozas y el de Madrid Capital. Pues bien, de este modo, como decía, el nuevo centro dispondrá no solo de ese punto de encuentro familiar, importante, señora González, sino también de muchos servicios que quiero destacar, que hablaban Podemos y Más Madrid de esos servicios especializados. Un servicio de información, formación y orientación y atención psicológica, además del servicio de mediación familiar, importantísimo, como una forma voluntaria de las partes para resolver conflictos con mediadores profesionales, señorías. En segundo lugar, se ofrecerá asesoramiento jurídico a cuestiones que puedan plantearse en el marco familiar, tales como separaciones, divorcios, violencia o cualquier otro tema importante. Un tercer punto, se crearán grupos de apoyo de carácter formativo con espacios
de diálogo y formación para aquellos familiares que lo deseen, mejorando, por supuesto, el PEF, el punto de encuentro familiar. Y, por último, se abordará un servicio de coordinación que la Comunidad de Madrid lleve a cabo en Getafe con este CAEF, que es el reflejo, en este caso, de la apuesta importante por el municipalismo. Hablaba de un servicio de comunicación de parentalidad, con una intervención psicosocial que es muy compleja, pero también muy necesaria en determinados asuntos. Y algo muy importante al llevar este CAEF, queda patente, muy importante, y queda patente cómo con diálogo y con lealtad se puede avanzar mucho. Y por eso estamos orgullosos de que pueda traer a este pleno, este grupo parlamentario, este diputado y este concejal algo tan importante para Getafe, con diálogo y con lealtad. Pues bien, lamentablemente en Getafe tenemos un gobierno socialista que está enrocado, fuerte, en la confrontación permanente con la Comunidad de Madrid, pleno tras pleno. Se quedarían asombrados de la lindeza de todos los plenos. Nosotros, a nivel del Partido Popular, a diferencia de ustedes, no tenemos ningún problema, y a las pruebas nos remitimos, ni un problema en solicitar a nuestros compañeros del Gobierno regional todo lo que sea necesario para nuestro municipio, porque creemos que es bueno para nuestros municipios y no tenemos ningún tipo de complejo ni de miedo absoluto a nada. Me gustaría, bancada de la izquierda, señora González, que ustedes hicieran lo mismo. Me gustaría que tuvieran la valentía política de defender los intereses de los madrileños en lugar de hacer seguidismo de las políticas de agravio y discriminación de Sánchez hacia Madrid. ¿Y por qué digo esto? Gracias. Permítame, señora González, Me temo que tiene que concluir porque ha agotado su tiempo. Pues sugerirle que soliciten. Muchas gracias, señor diputado. Lo siento, pero ha cumplido su tiempo. Tenemos CAEF en Getafe. Muchas gracias.